zarzuela El Cóndor Pasa, donde se incluía el tema del mismo nombre, que se ha constituido como una de las canciones más famosas de nuestra historia musical, además de una embajadora de nuestra música en el mundo. Su compositor, Daniel Alomía Robles, un huanuqueño que, además de ser compositor, fue un gran estudioso de las melodías andinas y de sus instrumentos. Como melodía, El Cóndor Pasa es la obra musical de mayor difusión que haya creado un peruano. Eso es indudable, así es. Siendo una melodía que todos los peruanos podemos reconocer como nuestra, ¿no?, como andina, es a la vez universal. Cóndor Pasa es una zarzuela con un carácter profundamente contestatario y que testimonia el servilismo, la sumisión de los indígenas peruanos. El autor de la mundialmente famosa melodía conocida como El Cóndor Pasa fue el compositor Daniel Alomía Robles. Alomía se inspiró en motivos andinos. Es de sobra conocido que esta melodía se ha convertido en todo un símbolo del Perú en el mundo entero. Daniel Alomía Robles nació en la ciudad de Huánuco el 3 de enero de 1871. Sus padres fueron el ecuatoriano Marcial Alomía y la huanuqueña Micaela Robles. Alomía estudió la primaria en la escuela pública de Huayaico, en su natal Huánuco. Parece que no vivió con su padre, sino más bien su madre y un tío los criaron allá en Huánuco, y su madre era muy religiosa, entonces lo llevaba a la iglesia, y en la iglesia escuchaba cantar, ¿no?, y cantaba él mismo en el coro de la iglesia porque tenía muy buena voz. Desde muy niño, Daniel Alomía Robles se sintió atraído por la música y el canto. A él le fascinaba especialmente acudir a las iglesias, donde podía escuchar grandes himnos interpretados por los coros de estas. Probablemente influenciado por su tío materno, Manuel Robles Malpartida, que era cantante y músico en la iglesia de las Mercedes, en Huánuco. En Huánuco, Daniel Alomía conocería la música andina a través de las fiestas patronales. Estas melodías ancestrales serían materia de sus futuras investigaciones y recopilaciones. Él quedó muy impactado por la música que se daba en esas fiestas, ¿no? Por ejemplo, escribe la danza Atahualpa, que la había visto ahí en Rondo, cerca de Huánuco, hacía la edad de 8 años, 7 años, dicen, ¿no? Y que no se le olvidó nunca en su vida, la tenía así profundamente incrustada en su ser. Cuando tenía 12 o 13 años, la familia del pequeño Alomía decidió enviarlo a estudiar a Lima. Eran tiempos de crisis económica en el país, crisis que se acentuó tras la grave derrota en la guerra con Chile. En la capital, Daniel Alomía vivió en casa de su tío materno, Antonio Robles. Esta vivienda se ubicaba en la antigua calle Gallinacitos, cerca del Teatro Politeama y la actual Casona de San Marcos. Fue en ese mismo teatro donde el 29 de julio de 1888, Manuel González Prada dirigió un furibundo discurso fustigando a los políticos tradicionales, culpándolos de la derrota en la guerra con Chile. Daniel Alomía Robles sintió de inmediato admiración por el escritor anarquista. En el canto y la música, el joven Alomía Robles recibió lecciones de Manuel de la Cruz Panizo y el músico italiano Claudio Rebagliati. Manuel de la Cruz era un ex esclavo con extraordinario talento para componer música religiosa y laica. De la Cruz le dio al joven huanuqueño lecciones de solfeo y canto coral. Sin embargo, a pesar de esta vocación por la música, él decidió estudiar medicina y para ello ingresó en la Escuela de Medicina de San Fernando de la Universidad de San Marcos, en un local que quedaba por aquí,
por la Plaza Italia, pero está ya desaparecido. Siguiendo este impulso, se fue a la selva a buscar una cura con plantas silvestres para la UTA, que es una enfermedad cutánea. Allí se encontró con el padre franciscano Gabriel Sala, del Monasterio de los Padres del Calzos de San Luis de Xuaro, en Chanchamayo. Este padre, al ver su vocación artística, le sugirió que abandonara la medicina. El padre Gabriel Sala le regala dos recopilaciones que había hecho de cantos campas. Daniela Lomía dejó sus estudios de medicina y se metió de lleno en la música. Emprendió la investigación de la música campesina de orígenes prehispánicos. En ese esfuerzo, le sirvió de herramienta su conocimiento del quechua. Él hablaba quechua en los cancioneros que hacía, pone la traducción de las canciones quechua, pone traducciones, así que él mismo hacía, ¿no? Pero él trataba de encontrar así esa música pentatónica, ¿no? Lo que él llamaba la música incaica. Él dividía la música en tres géneros: la música incaica, la música colonial, que ya tenía, ¿no?, la influencia española, y la música republicana, cuando decía, ¿no?, que la influencia ya era mayor, ¿no? Entonces lo indígena ya quedaba menos visible. En 1897, Daniela Lomía Robles se casó en Jauja con la pianista cubana Sebastiana Godoy. Alomía viajó a Buenos Aires, donde conoció a Carlos Pedrelli. Él lo orientó en las técnicas de composición, estructuración y arreglo de los temas tradicionales o folclóricos. Sus estudios sobre la música andina encontraron sintonía con la Asociación Proindígena, organización de intelectuales fundada en 1909 por Pedro Zulen y Dora Mayer. Esta organización buscaba poner en evidencia el maltrato al que eran sometidos los indios en las minas y haciendas, además de su falta de integración a la vida del país. La Asociación Proindígena fue apoyada por el gobierno de Augusto Beleguía. El 21 de febrero de 1910, Daniel Alomía Robles estuvo en el Salón de Actuaciones de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos, en un evento cultural nocturno sobre la música incaica, donde evidentemente hubo música en vivo y conferencias. Él fue presentado por el padre Agustino Alberto Villalba como uno de los descubridores de la escala pentafónica incaica. Hay una urgencia de retroceder al momento fundacional nacional. ¿Dónde están nuestras fortalezas? ¿Dónde está la verdadera savia que puede nutrir la capacidad constructora, renovadora del país? Y uno, la élite, lo poco que queda, la que no está dañada, empieza a mirar con otros ojos esa visión idealizada que se tiene del incario. Daniel Alomía Robles se propuso recopilar la mayor cantidad posible de melodías andinas. Para ello, recorrió parte del país con gran entusiasmo y tesón. Los frutos de su trabajo no se hicieron esperar. A él se le considera el restaurador de la música incaica. ¿Por qué? Porque fue el primero, toda Sudamérica, a formar una colección de aires así recogidos de esa manera, ¿no? Hay una sensibilidad especial en Alomía Robles. Hay una sensibilidad provinciana para escuchar y dejarse seducir por las melodías del Ande. Partió de San Luis de Xuaro a recorrer 20 años todo el Perú, Bolivia y Ecuador, recopilando la música que habían dejado los incas. Se calcula que fueron cerca de 1000 las melodías andinas de distinto ritmo y procedencia que Daniel Alomía Robles recopiló. En este sentido, su labor fue encomiable. Por ejemplo, él se encontró una vez con un anciano comunero indígena llamado José Mateo Sánchez, del pueblo de Marco, en el Valle del Mantaro, y él le hizo conocer el himno al sol, una melodía prehispánica que los indios de esa zona, del Valle del Mantaro, interpretaban con pincuyos y violines.
Además, esta misma melodía era cantada por indios de la Sierra de Huánuco y de parte del Cusco. Muchos hablamos de José María Reguedas, ¿no?, que es un gran peruano, pero también tenemos que valorar el trabajo de Elena Robles, que tiene cientos de partituras, de recopilación, de arreglos y composiciones incluso, y con las limitaciones de la época, ¿no? Recordemos que a principios del siglo XX se comenzó a estudiar la música andina realmente, con principios técnicos europeos, ¿no?, como la armonía o como los instrumentos de cuerdas, ¿no?, que antes de la colonia pues existía solamente la pentatonía y no había instrumentos de cuerda. Daniela Lomía Robles se unió con el periodista limeño Julio Bodoán y trabajaron juntos en la composición de una zarzuela con temática social. Bodoán estaría a cargo de los textos, mientras que la música sería elaborada por Alomía Robles. El hijo de Alomía Robles en algún momento me comentó de que lo hicieron en Barranco, en la casa de Alomía Robles. Ambos se juntaron y comenzaron a escribirlo. Esta obra fue llamada El Cóndor Pasa y se estrenó en un teatro de los Barrios Altos en diciembre de 1913. La zarzuela era un género musical escénico surgido en España. No es gratuito que se haya recurrido a la zarzuela. Tal vez ahora no tengamos una idea de por qué era una zarzuela. Primero, zarzuela es un género menor que en la época estaba muy difundido. Siempre tiene una moraleja o tiene algún inicio, nudo y desenlace de manera que sea fácil y comprensible para cualquier oyente. La no requiere ser alguien con formación erudita o académica o letrado. Y esa es tal vez su principal ventaja. El 17 de julio de 1942, a los 71 años de edad y víctima de una septicemia, murió Daniel Alomía Robles en el hospital italiano Vittorio Emanuel II, que quedaba aquí, en la avenida Bancay, donde estoy en ese momento, ocupaba toda esta manzana, entre la calle Montevideo y la avenida Grau. Fue enterrado en el presbítero maestro, pero en el año 1992 sus restos fueron trasladados a Huánuco, donde descansan hasta el día de hoy en un mausoleo ubicado en el jardín de la Escuela de Música que lleva su nombre. Si bien el maestro Alomía Robles había fallecido, años después una de sus composiciones musicales volvería a sonar, pero esta vez con mayor fuerza y a nivel internacional. Me refiero, claro, al Cóndor Pasa. ¿Cómo llegó el Cóndor Pasa a tener resonancia mundial? Nunca había perdido vigencia, tanto acá en Perú, los artistas folclóricos seguían cantándolo. Llegó a Argentina con Ima Sumac, por ese lado llegó a Europa. En 1958... se hizo ya una grabación del Cóndor Pasa en París, pero no por Simon Argonfunk, nada, sino por un conjunto llamado Achalay. En 1962 se graba por un conjunto Los Incas, que le agregan dos notas a la melodía de Alomía Robles y lo desaparecen a él. Los músicos de Los Incas pensaban que el Cóndor Pasa era una música originaria del mundo andino sudamericano, ignorando la autoría de Alomía Robles. A través de la versión de Los Incas, el afamado músico neoyorquino Paul Simon conoció la melodía de El Cóndor Pasa. Le puso otra letra, la grabó y la registró como suya. Paul Simon, norteamericano, los escucha en Londres, les pregunta esta melodía de dónde es. Los integrantes del conjunto de Los Incas, ellos responden, es una melodía sudamericana del siglo XVIII. Y lo registra como suyo, ¿no? Y en realidad lo que registra también es la letra, porque el Cóndor Pasa no tenía una letra original. El desconocimiento de Paul Simon provocó un pleito legal iniciado por el hijo de Alomía Robles, el cineasta Armando Robles Godoy, quien defendió los derechos de autor de su padre sobre la melodía del Cóndor Pasa. Hoy, nadie duda del origen peruano del Cóndor Pasa y de la autoría del maestro huanuqueño Daniel Alomía Robles, que nació de la zarzuela de temática social El Cóndor Pasa, estrenada en 1913. El nombre de Robles está definitivamente vinculado a la más importante labor realizada en el Perú sobre nuestro folclore musical, posiblemente el más rico de América.